Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Voces Interactivas Live. Y como siempre, como todos los jueves, en punto de las 8 de la noche, nosotros estamos aquí en vivo y en directo. Recuerden que vamos a tener a los artistas, vamos a tener cine, deportes, por supuesto. Así que no le cambie, sigue con nosotros, porque esto es Voces Interactivas Live. Y como todos los jueves, también quiero saludar a Voz Interactiva. ¿Cómo estás, Voz Interactiva? Saluditos. Estoy un poco cansado. Trabajé mucho el día de hoy, ¿cómo ves? Ay, no, pues eso es bueno. La verdad, hay que aprovechar cuando hay trabajo. Y lo que hay que aprovechar también son los deportes. Estamos ya en la sección de los deportes. Y bueno, amigos, el ex atleta jamaiquino Usain Bolt, así se dice, ¿verdad? Usain, creo, algo así. Sí. Bueno, pues recuerda que con él intentará pues dar los próximos meses el salto al fútbol profesional, ¿eh? El 8 veces profesional, el 8 veces campeón olímpico, formó parte de la sesión de entrenamiento. Pues en el estadio del equipo en Gulfport, unos 80 kilómetros al norte de Sydney. Estoy completamente fuera de mi zona de confort, pero es por eso que estoy aquí. Esto es como en el atletismo. El primer día de entrenamiento es el más duro. Sé que esto llevará un tiempo de trabajo y estoy listo para ello, dijo el dueño del récord mundial de los 100 y 200 metros de atletismo. Oye, pero ¿cómo ves acá de que cambia de corredor a futbolista? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que si tú eres bueno en la carrera, le haces de todo, ¿no? Oye, también el que hizo algo así fue ¿quién? Michael Jordan, que una vez se puso a jugar béisbol o algo así, ¿no? Sí, pero yo digo que si tú eres bueno en una cosa, sales bueno en lo demás, ¿eh? Él debería ser entrenador. Bueno, ya se retiró, pero hubiera sido buen entrenador de Mayweather. Ya es que le gustaba correr mucho, pudiera también ser entrenador de él, ¿no? Oye, si era el que mordía la oreja, ¿verdad? Nah, hombre, ese no. Ese es que... ¿Cómo se llama? Hetfield, ya ni me acuerdo. El que le mordió fue Tyson. Oh, sí, Tyson, sí, fue el que mordió al otro. Es verdad. Bueno, ahí Oye, se pues relacionan. Vamos a lo que sigue, ¿qué onda? Ahí se relacionan. Y bueno, pues, también ahora, Pasemos a hablar de los tres finalistas para ser galardonado como el mejor jugador de Europa. Pues el reconocimiento es otorgado al futbolista más destacado del viejo continente del año. Como resultado de una votación hecha por periodistas de los 54 países miembros de la Unión de Asociaciones de Fútbol Europea, o sea, la UEFA, Mohamed Salah, Luka Modric y Cristiano Ronaldo fueron los tres finalistas elegidos de una lista de 10 jugadores dada por la UEFA. El próximo 28 de agosto en Moscú se determina durante el sorteo de la UEFA para la fase de grupos de Champions League, además del argentino Lionel Messi. Fue la gran sorpresa en la lista al no encontrar su nombre. Pues como venía sucediendo en años anteriores, ¿no? Pues más o menos, ¿cómo ves de que ya el buen jugador Messi no sale? Pues ahí con el... Nah, pues es que ya tanto que ha ganado como que se aburrió más o menos, ¿no?
Híjoles, eso sí, yo creo que eso sí duele, ¿eh? Eso sí duele, por supuesto, para los fanáticos de Messi, ¿eh? Oye, pero pues bueno, ahí tenemos nuevos, ahí nuevos como que ya talentos, ya Messi como que ya más tranquilo sin entrarle ahí, pero pues los otros ya están dándose, pues de qué hablar prácticamente, ¿no? Bueno, pero él sigue, Messi sigue dando lo mejor de él y por supuesto para todos sus seguidores, ¿no? Si ahorita no lo llamaron para esto, pues me imagino que va a ser para otras cosas también, porque pues es una gran estrella, por supuesto. Pues, ¿a qué vamos? Bueno, pues, como es bien sabido, en el verano del 2019 se estará disputando la Copa Americana en Brasil, el cual fue pues anfitrión en el pasado Mundial 2014 con buenos comentarios, por lo cual la Conmebol decidió otorgarle la sede a este país, ¿eh? El certamen albergará las 10 selecciones habituales, como lo son Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador, con dos invitados, los cuales serán Qatar y Japón. Oye, México y Estados Unidos no serán de la partida esta vez. Por ahí me dijo un amigo que es ahí medio especializado en el fútbol, que como que tuvieron la Conmebol y toda esa bola que no sé qué, con CACAF y todo, que tuvieron broncas, que por eso ahí dijeron, ¿sabes qué? Adiós México y adiós el otro también, con permisito. Metemos a unos de allá de Asia o de no sé dónde, ¿verdad? Bueno, yo siempre he dicho, bueno, que mi selección tiene que foguearse con los grandes equipos, que por cierto, a lo mejor va a venir México aquí a Chicago, pero me gustaría verlo con grandes. Oye, y lo gracioso es de que siguen las cosas de que ya la fundación, ¿cómo fue? La Federación Mexicana de Fútbol ya le va a ofrecer al Tuca Ferretti y le va a mandar la invitación a que se viente los partidos amistosos, ¿cómo ves? Bueno, pero esos partidos amistosos, te lo vuelvo y lo repito, ¿con quién van a ser? Con el Tuca Ferretti, el máximo, el jefe de jefes. Pero bueno, vámonos como soy tigre, tengo que decir eso. Vámonos al chat, ¿no? Yo soy americanista, 100%. Yeah. Vámonos al chat de tequila o al chat de los... No, al chat de los saludos de la gente que nos está viendo ahorita mismo. Bueno, pues saluditos a Luis Omar Sánchez, dice desde Somondoco, Boyacá, Colombia. Saluditos, siempre está pendiente de nosotros. María del Pilar Rivera, saluditos, ella se unió con nosotros. Marta Fabiola Sánchez Martínez, saludos, Marta, gracias. Dice, vamos a ver el programa y nos enteremos de muchas cosas. No puedo alcanzar a ver bien, estoy medio ceguita. Oye, pero un saludo para Vianey Rodríguez, que nos está viendo el día de hoy desde su casita. Aquí andamos dando unos saluditos a la gente que nos está llamando también. Ay, gracias, Vianey. Un saludito para Vianey Rodríguez, por supuesto. También para Marcos Torres, dice saludos. Saludos a todos ustedes. Gracias por cada jueves a las 8 de la noche estar aquí con nosotros. Oye, ¿qué crees? En la página ya tenemos más de 1,000 seguidores, papá. Así comenzamos con más de 1,000 seguidores. Gracias por seguirnos. Tienen que compartirlo, recuerden, a través de All In Multimedia. Denle un me gusta, un share. Y también recuerden que queremos escuchar su voz, porque esto es Voces Interactivas, así que pueden marcar al 847-893-9021, 847-893-9021. Oye, y que, bueno, ahí les contesta una máquina, dicen su nombre y los dejamos en espera para que entre la llamada. Aquí nada más para que sepa una máquina, les pregunta el nombre, dicen su nombre y ya entra la llamada. Pero okay. Bueno, pues entonces, por lo pronto nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Voces Interactivas Live. Estamos en la era de la información y en All In Technology tenemos la solución para ti. Consultoría en equipos de cómputo, redes, páginas web, reparación, mantenimiento, instalación y respaldo de información. Además, en nuestra división de webcast te ofrecemos paquetes muy atractivos de transmisión por internet y grabación de tu evento, ya sea deportivo o privado, en alta definición, cámara dron, comentaristas deportivos, maestros de ceremonia y más. All In Technology, tu camino hacia la era de la información. 630-696-6095 o visítanos en allintechnology.com. ¿Qué tal, amigos? Espero me puedan acompañar también todas las mañanas, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, a través del 750M en Voces Interactivas con Janet Rodríguez.
¿Eres seguidor de Voces Interactivas con Janet Rodríguez? Recuerda, todos los jueves a las 8 de la noche te presentamos Voces Interactivas Live a través de Facebook y YouTube al estilo televisión totalmente en vivo. No te pierdas Voces Interactivas Live todos los jueves a las 8 de la noche a través de All In Multimedia en Facebook y YouTube. Voces Interactivas Live. No te pierdas la entrevista exclusiva para Voces Interactivas Live con Becky G este próximo jueves. Conocimiento cuando empiezan las bronqueas con tu chava. Todo se pone muy raro, cambian las actitudes. Ahora son solo defectos, antes solo eran virtudes. Sabía que tu traición sería lo que se acercaba, no lo solucionaría. Porque no existe mala relación, todo se resume en una pésima elección. Yo sé tu procedencia, creí que cambiarías lo que decía ser. Y bueno, regresamos y como lo prometido es deuda, yo les dije a través de la semana que vamos a tener una entrevista con Becky G, que por cierto, Voz Interactiva está el día de hoy jueves en el Upstate Arena, ¿eh? Ay, 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 ahorita voy para allá para verla, de seguro. Sí, saliendo de aquí nos vamos corriendo para allá, pero pues recuerden que esta es la sección del artista. Becky G nació para estar en el centro de atención de la industria del entretenimiento, pues la estrella de tan solo 21 años de edad, cuyos logros ya incluyen un éxito número uno en los Latin Billboard Charts con su sencillo Can't Get Enough con Pitbull, ¿verdad? Como todos lo sabemos. Ser invitada especial para un exitoso rol en Empire, la aclamada serie dramática de la cadena Fox, su primer papel en un largometraje haciendo parte del elenco de Savant's Power Rangers del estudio Lionsgate. Se ha embarcado en una carrera multifacética que está transformando pues en algo casi icónico, que sigue en la energética agenda de la sensacional artista juvenil. Su tan esperado álbum, el debut que la orgullosa artista mexicoamericana está grabando completamente en español. Estoy experimentando con algo nuevo, dice Becky G, refiriéndose al proyecto que continúa el legado que dejó el EP Play It Again, lanzado en el 2013. Estoy muy orgullosa de mis raíces y siempre he adorado la música en español y por el cariño que le tengo, que supe podría ser esto, dice. Me dije a mí misma, ¿por qué no? Acabo de terminar de firmar Power Rangers, así que era el momento. Era el momento perfecto para empezar un nuevo capítulo. Y pues Becky descubre el álbum como música urbana con el atractivo del pop convencional, ¿eh? Un disco divertido que se concentra en contar historias que bueno, sirvan de inspiración a su devota fanaticada que se hace llamar los Beasters y que está compuesta por nada más 14 millones de seguidores. ¿Cómo ves? Oye, pues está muy bien, pero oye, lo prometido es deuda. Claro que sí, pues lo prometido es deuda. Aquí está la entrevista con Becky G. Amigos de Voces Interactivas, ya estamos aquí en la tienda Xfinity. Y pues, ¿qué les cuento? Vamos a tener la presencia de Becky G. Yo aprendiendo a medio a perrear. Me va a enseñar, el perreo intenso. Así que esto va a estar caliente. Así que muy pendientes de lo que tenemos aquí a través de All In Multimedia. Esto es Voces Interactivas Live. Amigos de All In Multimedia, pues ya estamos aquí con Becky G. Lo prometido es deuda. Bienvenida nuevamente a Chicago. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, la verdad estamos muy contentos porque sabemos que este jueves 23 de agosto estarás aquí en el Austin Arena. Cuéntanos, ¿estás preparadísima? Sí, súper emocionada. Me siento muy bendecida, agradecida por la oportunidad de compartir el escenario con todos mis amigos. Va a ser muy divertido. ¿Sí?
y aquí vamos a estar siempre diciendo presente. Becky G, pues tú me vas a enseñar el inglés, porque yo estoy media trabadita en el inglés, así que cuéntanos de este proyecto con Fresh Montana y con Farruko. Eso es lo nuevecito, ¿no? Sí, pues es la primera canción en no sé cuántos años que hacemos en inglés. Todos saben que empecé en la música en inglés, ahora estoy haciendo todo con mi música en español y me sentí ya un poco más segura en mi estilo de música y yo quería traer un poco de ese sabor latina a mi música en inglés, entonces hicimos la canción de Zooted y es una canción muy especial porque son dos artistas de los dos mundos, y de la música en inglés y de la música latina, entonces ¿quién iba a pensar que íbamos a tener una canción con Farruko y también con Fresh Montana? Pues la verdad esto está de lujo, nos estás enseñando también ese movimiento, a ver, quiero que nos enseñes ese movimiento. ¿Movimiento a nosotros? ¿De qué? El movimiento de cadera. Decimos the washing machine, así va. A ver. Una vueltita. Yo quiero aprender con ella. Pues sí, pues obviamente para todos los millennium, ¿verdad? Tu música está prendidísima y obviamente México americana siempre dando lo mejor porque vienes de abajo, como decimos todos los mexicanos, vienes de abajo dando lo mejor y no queremos que cambies. Queremos que mandes ese mensaje a los jóvenes, principalmente, pues, ¿cómo erradicarías, eliminarías ese bullying que a veces se encuentra en las escuelas? Pues mira, me ha ayudado a crecer mucho como humana al final del día. Aprendí que no todos te van a gustar y solamente puedo decir que lo más importante es sentir segura de ti misma, a tener ese poder dentro de ti, saber que tienes ese poder dentro de ti y que, como dicen los mexicanos, que sí se puede, nada es imposible. Bueno, pues ella es Becky G y continuamos. Y bueno, ¿qué les pareció la entrevista con Becky G? Y ya estoy aprendiendo ese movimiento que dice ella que es el washing machine, algo así. Así es, pero oye, tenemos una llamada ahí, ¿eh? Ah, fabuloso, ya tenemos llamada. ¿De quién es esa voz? Hola, me llamo Marieli. Hola, Marieli, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿en dónde nos escuchas y nos ves? Sí, los escucho. ¿En dónde? ¿En qué parte? En la parte de donde de Chicago. Muchos saludos allá. Me gusta mucho el show, el programa que ustedes están haciendo. Me gusta mucho. Marieli, muchas gracias. Espero que puedas compartir a través de tus redes sociales y pues tienes una cita con nosotros aquí todos los jueves a las 8 de la noche a través de All In Multimedia. Oye, Marieli, te oyes como que eres bien reggaetonera, porque viste lo de Becky G, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, okay. sí le mueves como Becky G el al perreo intenso. Al perreo intenso. Pues sí, ¿cómo no? Yo sabía, escuchaba esa voz así. De hecho, se le parece la voz a Becky G más o menos, ¿eh? ¿Será Becky G? Ay, sí. No, claro, pues espero que hayan disfrutado de esta entrevista con esta chica que en su corta edad, 21 añitos, mira, ya está dando mucho que decir, ¿eh? A ver si se anima Marieli ahí. ¿Te animas, Marieli? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo no? Bueno, tienes que mandarnos una foto o un videíto ahí haciendo el movimiento que Becky G nos enseñó. Muy bien. Gracias, Marieli. Cuídate mucho. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Sí, hasta pronto. Recuerda, cita con nosotros jueves 8 de la noche. Y recuerden, el número es el 847-893-9021. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos.
Estamos en la era de la información y en Olin Technology tenemos la solución para ti. Consultoría en equipos de cómputo, redes, páginas web, reparación, mantenimiento, instalación y respaldo de información. Además, en nuestra división de webcast te ofrecemos paquetes muy atractivos de transmisión por internet y grabación de tu evento, ya sea deportivo o privado, en alta definición, cámara dron, comentaristas deportivos, maestros de ceremonia y más. Olin Technology, tu camino hacia la era de la información. 630-696-6095 o visítanos en olintechnology.com. ¿Qué tal, amigos? Espero me puedan acompañar también todas las mañanas, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, a través del 750M en Voces Interactivas con Janet Rodríguez. ¿Eres seguidor de Voces Interactivas con Janet Rodríguez? Recuerda, todos los jueves a las 8 de la noche te presentamos Voces Interactivas Live a través de Facebook y YouTube al estilo televisión totalmente en vivo. No te pierdas Voces Interactivas Live todos los jueves a las 8 de la noche a través de All In Multimedia en Facebook y YouTube. Voces Interactivas Live. Las señales son claras, se adquiere el conocimiento cuando empiezan las bronqueas con tu chava. Todo se pone muy raro, cambian las actitudes, ahora son solo defectos, antes solo eran virtudes. Sabía que tu traición sería lo que se acercaba, no lo solucionaría, porque no existe mala relación, todo se resume en una pésima elección. Yo sé tu procedencia, creí que cambiarías lo que decías ser. Estamos en la era de la información y en All In Technology tenemos la solución para ti. Consultoría en equipos de cómputo, redes, páginas web, reparación, mantenimiento, instalación y respaldo de información. Además, en nuestra división de webcast te ofrecemos paquetes muy atractivos de transmisión por internet y grabación de tu evento, ya sea deportivo o privado, en alta definición, cámara dron, comentaristas deportivos, maestros de ceremonia y más. All In Technology, tu camino hacia la era de la información. 630-696-6095 o visítanos en allintechnology.com. Y bueno, como todos conocemos esa frase de que todos los hombres son iguales, pues esta vez yo creo que nos tocó a nosotras las mujeres con esta película, así que estamos en la sección del cine. Y bueno, como decía, todos los hombres son iguales, ¿verdad? Pero no, aquí es todas las mujeres son iguales. Pues cuatro mujeres realizan una escapada de fin de semana para tener una pausa en su relación con los hombres, ¿eh? No saben que algunos de sus maridos y un investigador privado las está siguiendo. El elenco incluye a Iris Peinado, Lía Briones, Frank Peroso y Nashla Bogert, ¿eh? Todas las mujeres son iguales está disponible en pantalla este mes de agosto para todas las personas que quieran disfrutarla. Esta película realmente a mí me gusta demasiado en lo personal, porque pues todo porque mundo todas dice, las mujeres son iguales, porque todo mundo dice que todos los hombres son iguales, y esta vez les vamos a dar, mira, toma para que se entretengan los hombres también. Nosotras las mujeres podemos hacer lo que los hombres hacen. Oye, ¿sabes qué es lo raro? Es que todos los hombres sí somos iguales. Lo difícil son las mujeres, porque una es diferente, súper diferente, y la otra batalla uno, y eso es lo más difícil, que sean diferentes, ¿no? No. La verdad que a mí realmente, yo te puedo decir acerca Voz Interactiva, de que las mujeres sí somos un poquito diferentes, pero no en el sentido de que los hombres engañan a la mujer, la tratan mal. Por eso es la frase de que todos los hombres son iguales. Ahora ve esta película, Voz Interactiva. Vela. Pues las muchachonas sí se ven bien, ¿no? Más o menos. No, sí están guapas. Y mira, ¿qué te parece si voy a saludar a los amiguitos que tengo aquí en el chat? María del Pilar Rivera, ¿a poco no, María? Todos los hombres son iguales, pero nosotras no. Hola desde Bogotá, Colombia, saludos. Vianey, Selene, hola, buenas tardes, gracias por los saludos, felicidades por el programa. Gracias, Vianey. Nelson Javier Cerda Piñeros, reportando
sintonía desde Somondoco, Boyacá, Colombia. Oye, hasta Colombia llegamos y lo cañón es de que ya tenemos más de 1,000 followers, señores. Sí, señores y señoras, así que por favor póngale share y compartan con nosotros también. Ana González, ¿está bien? Ojalá. Es cierto, amigo. ¿A quién le dice a ti? A mí. A ver, que las mujeres son las difíciles y los hombres somos iguales, así parejitos. Las difíciles son ustedes. Ay, no, nosotras nos tienen que tratar, voz interactiva, nos tienen que tratar a la mujer como el pétalo de una rosa. No, igual de espinosas también. Ay, no. No voz interactiva, nosotras las mujeres no. Saluditos a Lalo Gallegos, Luis. Jarra. Oh, qué la. María del Pilar, saluditos a todos ellos. Oye, y pues quiero recalcarles que pues está también voz interactiva. Recuerden que Becky G está aquí en Chicago. Ahorita ya me invitó ahí después del baile, ya me invitó a mí a salir ahí a cenar. Que por cierto, Alexis Rodríguez dice que le diga que la ama. Mira, yo le voy a dar tu número de teléfono para que te eche una llamadita, ¿eh? Oye, pero platícanos de tu programa de radio, oye. Sí, también recuerden, mañana viernes en punto de las 9 de la mañana, de 9 a 10 a través del 750M Voces Interactiva con Janet Rodríguez. Ahí los esperamos. Se escucha en 5 estados, lo que es Iowa, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin. Ahí nos pueden sintonizar y también... Ahí pueden escuchar pura música de cortar cabezas y tirar balazos, ¿no? No, es el mismo concepto, Voz Interactiva, de Voz Interactivas Live. Aquí la buena música, mira, Becky G, Natalia Lafourcade, Pate de Foie, bueno, toda esa música me fascina. Oye, y otra cosa, a ver, ¿qué entrevistas vienen para un futuro? Y también empezamos con Becky G, ¿qué es lo que sigue para un futuro, para la próxima semana o qué onda? Bueno, para la próxima semana les tengo también próximamente un artista hollywoodense, así que me la voy a aventar. Ay, sí, me la voy a aventar Voz Interactiva. Ay, oye, pero la que se va a transmitir, no la que vas a hacer, la del tributo. Oh, claro que sí. Próximamente, Voz Interactiva, vamos a estar compartiendo lo que sucedió en esta antesala el día de ayer. Tributo a Chavela Vargas, por supuesto, con la embajadora Luisa María, el gran señor Nelson Sosa, por supuesto, el director artístico que es Guillermo Torres, y por supuesto el señor Jorge Rodríguez de Ambiente Clásico. Están haciendo este tributo a Chavela Vargas para este próximo 28 de septiembre. No lo pueden perder en el Copernico Center. Ahí va a estar ese tributo. Es un evento cultural, así que tal vez no entres en ese. Ah, ¿cierto? No. ¿Y sabes qué es lo peor? Que mientras yo estaba trabajando, ustedes estaban tomando tequila y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Oh, no. En la antesala no hubo tequila, hubo vinito, convivencia con amigos, pero tú te tienes que quedar a trabajar en el programa de Voces Interactivas. Trabajando aquí desde las, ¿qué? 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, esperando a que los nenes llegaran bien borrachos, yo creo. Por eso te pagan, ¿eh? Ay. ¡Oh! ¿Te fijas cómo son ustedes? No le puede ganar uno a ustedes, ¿eh? No, a nosotros no nos ganas. Alma Olmos, saluditos a Alma Olmos. Miguel Briceño. Saluditos a Miguel, ya está conectado con nosotros. Gracias por conectarse. Así que tienen que ponerle share a todos, a todo, ¿eh? Porque esto está bueno. Oye, vamos a tener entrevistas próximamente. Te tengo una mala noticia. No me quiero ir. Ya, pues, ya se nos está acabando el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero recuerden, tienen una cita con nosotros este próximo jueves a las 8 de la noche a través de All In Multimedia, aquí en este tu programa, Voces Interactivas Live. Oye, ¿y el programa de radio otra vez para que la gente te oiga todos los días en las mañanas? Por supuesto, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 10 de la mañana a través del 750 AM. Y por supuesto, mañana, en punto de las 9, tenemos Ambiente con el señor Jorge Rodríguez. No te lo pierdas. Me despido, que pasen excelente día. Chao, esto fue Voces Interactivas Live.